Hello, hello. Good evening, everybody. Hello, hello. Hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How are you doing today, people? Excellent. Thank you. What about the rest of you? How are you doing today? Everything okay for the rest? Hello. Hola, hola. Hello, hello. How are you doing? Thank you so much for your presence in this video conference. I appreciate your effort to be here in this class. Perfect. Thank you so much. Let me see. Let's get started by doing the process of checking attendance. As you know, that is part of the first things we do. So let's get started with attendance. When you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are part of this video conference. Let me get started. All right, let's see. Claudia Rebeca Orellana. Claudia Rebeca Orellana. Not yet. Dalila del Carmen Romero. Dalila del Carmen Romero. Daniela Alejandra. Thank you. David Benjamín Aguirre. David Benjamín Aguirre. Right, not yet. Let's continue. Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you. Katherine Iracema. Present. Thank you. Marcelina Amalia. Present. Thank you. María Imelda. Present. Thank you so much. María Lucila. Present. Thanks. Nancy Consuelo. Present. Thank you so much. Natalie Patricia. Natalie Patricia, right, not yet. Pablo Reyes Pineda. Pablo Reyes, right, I continue. Rafael Cruz. Present, teacher. Thank you so much. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Thank you. Reina de Los Ángeles. Reina de Los Ángeles. Not yet. Let me see. Rosa Melanie. Present, teacher. Thank you so much. Rodrigo Alfonso. Rodrigo Alfonso. Not yet. Roxana Patricia. Roxana Patricia. Okay, continue. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Thank you so much. Sara María. Sara María. Not yet, I guess. Tania Pamela. Present, teacher. All right, thank you so much. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you so much. Victor Samuel. Here, teacher. Perfect. Wendy Susana. Wendy Susana. Not yet. And Jessica Rocibel. Present, teacher. Perfect. Thank you so much. Nice, nice, nice. Before we get started, I just want to remind you about the requirements for this week. Remember, this week we are required to complete section number 3 and also the midterm exam. Some of you already did it. Some of you are still missing. So please remember to complete on that one, please. Nada más recordarles de la
asignación que tenemos para esta semana, tenemos pendientes de realizar como mínimo la sección número 3 de nuestra plataforma y tomar nuestro examen de medio curso. Eso se debe realizar a más tardar mañana antes de la clase, ¿ok? Porque mis compañeros van retomando por ahí actualizando el cuadro de calificaciones. So please, check on that one to have everything ready, please. Traten de completar para tener todo listo en esto por acá. And also, I want to congratulate many of you. Right? Turn me on the microphone, please. Si me ayudan, por favor, el micrófono. Thank you so much. Perfect. Just, I want to congratulate some of you because some of you already finished on the platform. And that's perfect. Quiero felicitar a algunos en especial que igualmente ya se han sumado las personas que han finalizado la plataforma, todas las secciones, examen de medio curso y examen final. Y esas personas son, según usuario por acá, veo a Noemí Recinos, que ya tiene 100% en todo. Veo también un usuario que dice Rey Lemus, ¿ok? Entonces también felicidades para esa persona. Ya tiene la plataforma completa al 100%. We also have Samuel. Samuel Brenes, igual veo que ya tiene la plataforma al 100%, muchas gracias. Y Jessica, que ya teníamos, Jessica Melara, que ya tiene por ahí la plataforma. Los demás veo que ya van avanzando, por lo menos la tercera, la tarea, la tercera sección, y ya van, veo muchos 100% en sus calificaciones, así que eso es bueno. Los demás, siempre les hago la invitación para que puedan tener todo completo. All right, thank you so much for your effort. Muchas gracias a todos por su esfuerzo en este curso. Okay? Let's see. Let's get into business now. Empecemos ya con la información de la clase. Okay? We continue working on section number 3 that goes by the name, What Do You Do? And today we pay attention to WH questions, right? We have more practice on today, so we have more interaction in the class. Let's see in this one. Let me show you some emotions, and they represent opinions when you express how happy, right? Or how you express your opinions based on different situations. And in this case, we use this one as to talk or to give opinions about our job. Let me see on the sentences. We have some sentences, and let's have a pronunciation practice. This will be a preparation at this moment. Listen and repeat after me. I hate. I am not happy. I am not happy. Mm-hmm. Here. I don't like. I enjoy. I love. I like. Thank you so much. Now, let's do something based on this one. As you may see, there are some faces, ¿verdad? Las caritas hacen referencia a las expresiones. Let's order them from top to bottom. Vamos a tratar de ordenarlas de arriba hacia abajo. For example, this one, ¿verdad? Imagínense la carita ahí con los dos corazoncitos. What expression can we say to that one? I love. Mm-hmm. Thank you. That's fine. Perfect. What about for the second one? What expression can we say? I enjoy. Perfect. Enjoy. That's fine. I enjoy. Thank you. What about for the other one? I like. Perfect. What about the next phase? The next expression. I am not happy. All right, let's see. I am not happy. I am not happy, right? They go for levels, let's say, right? I am not happy. What about the next one? I don't like. I don't like. And finally? I hate. I hate. I hate. Perfect.
And in that case, we can have some different expressions or some ideas to express your opinions about something. Tell me, let's try to remember some information. What's the question to ask for opinions that we checked on yesterday? What was the question to ask for opinions? Any volunteer? Who remembers that? Ajá, how? Empieza con how, correcto. And then? How? How do you love to ask? Perfect. It could be probably with the subject you or with the subject he or she. No problem, right? But yesterday we checked on some expressions and we can include how and like in the same question. In that case, you express some opinions. For example, let me ask on some people at this moment. Catherine Villalta. Tell me, Catherine Villalta, how do you like this weather? ¿Tanto le gusta este clima? I like it. I hate it. I am not happy. What's your opinion? How do you like this weather? Y me pregunto sobre el clima, ¿verdad? Ajá, exacto, sobre el clima. Ajá. I am not happy. All right, I am not muy happy. Caliente. Yeah, I know, right? Thank you. Anything to express your opinion. Así estamos expresando opiniones. Vea por ahí la tablita que tenemos como una clasificación, va dependiendo de lo que usted quiera expresar. Desde que usted odia algo, era expresando mucho disgusto por algo, hasta un intermedio, ¿verdad? I like it, es como neutral, ¿verdad? I am not happy, ya empieza a mostrar usted que no está tan satisfecho o contento con algo. Y I love it, es como que, uff, de verdad, me encanta, ¿verdad? Tell me, let me ask on more people about this one. Let me ask more questions for people to participate. Let me see on, all right. On Roxana Patricia, let me ask you a question. But what about the weather where you are? How do you like the weather? Igual para usted, Roxana, ¿qué tanto le gusta o qué le parece el clima donde usted está en este momento? How do you like the weather? Check on the microphone, please. Check on the microphone. Mm-hmm. Perdón. I don't like. You don't like it. Mm-hmm. You say, I don't like it. Mm-hmm. So much raining. Oh, really? Oh, so sorry for you. So sorry for you. Perfect. But thank you so much for your participation. Let me see. Nancy Consuelo, let me ask you some question about you. Tell me, Nancy, how do you like pupusas? Yes, I like. I like them. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. One more time, le vuelvo a preguntar para que me dé la respuesta completa. How do you like pupusas? I like. Like ¿cómo? Them. Like them. Ajá, diciendo me gustan, hablando de las pupusas, que era plural, ¿ok? Perfect. I like them. All right. Thank you. Let me ask on more people about this. Let me see on Reinaldo. I will ask you a question. Tell me, Reinaldo, how do you like seafood? ¿Qué tanto le gustan los mariscos? I love. I love them. I love them. Oh, all right. See? Strong preference in that one, right? Opinion. I love them. Not I like it, right? I love them. Thank you. Thank you so much. Perfect. Rafael Cruz, tell me, I have a question for you. Tell me, how do you like your internet service in your house? I like it. I like internet.
I like it. All right. Thank you so much. Thank you so much. And last question before we go to the next part. Tell me, how do you like your English class? Okay, thank you. Right? Aunque sea por compromiso, digamos, hombre, muchacha, I love it, o algo así, right? I love English. I hate it. Thank you so much. I don't like that. My goodness, all right. Victorera, va? No, just kidding. I'm just kidding. Estoy bromeando, okay? Perfect. But if you see, we are asking for opinions. How do you like? And then we have a compliment, right? How do you like your work? How do you like the weather? How do you like buses? You see, the compliment changes. Mira que el complemento va a cambiar. Dependiendo lo que a mí me interese preguntar, ¿verdad? Opinión acerca de algo. And in this case, we have the different expressions. I love. Ahí nos, yo no le puse complemento porque depende de la pregunta, ¿verdad? Si yo le he preguntado, por ejemplo, how do you like the weather? Lo podemos cambiar por it. I love it. Hace momentos preguntaba, how do you like pupusas en plural? I love them. Them, porque es en plural. Entonces ahí el complemento puede variar. Por eso yo no lo puse literalmente en el ejercicio, solo las frases. But now tell me, if we want to report some opinions in this case for the third person singular, how do we transform the first sentence? I love, but she... What is the correct verb form? ¿Cómo cambiaríamos el verbo para la tercera persona? ¿Verdad? Yo digo I love, pero para tercera persona no digo she love. We say? I love. She loves. Exactly. We make a change on the third person singular. Because we're using the simple present. Aquí utilizamos el presente simple y recordando las reglas de la tercera persona, le vamos a agregar algo al verbo. Estamos en afirmativo, ¿verdad? Yo digo, I love, you love, we love, they love. Ahí sí me sirve love, forma base. Terceras personas, she loves, he loves, it loves. What about for the other one? I enjoy, but she... I listen to you. Third person. She enjoys. Perfect. She enjoys. Perfect. I like, but he likes. Right. Perfect. En el supuesto que estuviéramos reportando lo que alguien me dijo, ¿verdad? Imagínense que alguien me dice, I love my job, ¿verdad? Yo amo mi trabajo. Cuando yo reporto la información, yo no voy a decir I love my job, porque esas fueron las palabras de que alguien me dijo. Entonces, al reportar, yo digo, he loves, ¿verdad? He loves his job. Él ama su trabajo. Entonces, ahí ya para reportarlo, tenemos que hacer los cambios. Next one, I am not happy. Where to be? He is not happy. Excellent. He is not happy. In that one, the sentence or the expression goes with the verb to be. We continue with the verb to be, changing it for the correct version. Ve que en esa expresión, se ha utilizado el verbo to be, ¿verdad? I am not happy. Cuando ya reportamos para he o she, simplemente el verbo to be, el am, ya no me sirve. Entonces, ya lo cambio por el verbo to be adecuado a la tercera persona. He is not happy. She is not happy. Ya no cambiamos en este caso con verbo de acción, ¿verdad? Porque la idea original está con verbo to be. Check on the other one. I don't like he... He does not like. What's the auxiliary? ¿Cuál es el auxiliar de tercera persona en negativo? Ya lo estudiamos. He isn't. Isn't el verbo to be.
Does, vamos bien. Does es afirmativo. He doesn't. Excellent, thank you. He or she, ¿verdad? He or she. She doesn't like. Vea por ahí los cambios que efectuamos. I don't like, primera persona. Ya sabemos que el don't me sirve para I, para el sujeto I. Para he or she, el negativo, she doesn't, y el verbo queda normal. Recuerden que en los negativos, solo el verbo, el auxiliar es el que tenemos que estar pendientes cuál utilizamos. She doesn't like, he doesn't like. Let's go for the other one. I hate. She. Affirmative. She hates. She hates. Perfect. She hates. Perfect, perfect. One more time. Hagámoslo una vez más. Los no tengo un tanto ahí con dudas todavía, right? Let's do it one more time. Hagámoslo una vez más. Vaya pensando que tenemos que transformarlo para terceras personas, agregando ese al verbo, utilizando el auxiliar negativo correcto, que sería doesn't, en el caso de la penúltima, y en el del verbo to be, hagamos el cambio al verbo to be, que sería is. Complemento se mantiene. One more time. I love, but he... He loves. He loves. He loves. He loves. I enjoy. But she... She loves. She enjoys. Enjoys. Thank you. I like, but he... He likes. I am not happy, but she... She is not happy. I don't like, but he... He doesn't like. I hate, but he... He hates. Perfect. Well done. Congratulations. He hates. Perfect, perfect. Questions about this? ¿Preguntas de los cambios que efectuamos o por qué los hicimos? Questions? Por ejemplo, en la primera. En la que dice, en la she's low. No puede ir contractado ahí. Ok, correcto. Según lo que escuché, ¿verdad? Veamos por ahí. Aquí decimos I love, pero para tercera persona decimos she loves. Quiere decir que en estos verbos no ponemos el verbo to be. Aquí no lo utilizamos. Quizás por eso me pregunto si hacemos una contracción, porque creí escuchar que me dijo she is love y el is, el verbo to be, no entra en juego con verbo de acción. Entonces el verbo to be no lo tenemos y no hay ningún elemento que podamos contractar. She loves. Simplemente al verbo love, solo le agregamos una S y cambiamos el pronombre. No tenemos elemento a contractar, Mr. Victor. Perfecto. En el único que utilizamos verbo to be, según estructura y por la idea que tenemos, es en el I am not happy. Ahí sí lo cambiamos, she is not happy. Pero para los demás, el verbo to be no nos es funcional. I love, she loves. No verbo to be. I enjoy, he enjoys. Cambia el verbo, pero no verbo to be. I like, she likes. The same. No verb to be. El verbo to be no lo utilizamos en estos contextos. Para la negativa, I don't like, he doesn't like. El verbo to be no está presente tampoco, y en la última igual. I hate, she hates. Entonces, por eso ahí tenemos no verbo to be. Teacher, thank you. My pleasure, thank you. Teacher, y solo en las negativas no se ocupa el cambio en los verbos. That's correct. Lo entendí mal. No, es correcto. Cuando tenemos, enfoquémonos en las terceras personas, porque los demás para I, you, we, and they, el verbo nunca va a cambiar. Solo el auxiliar, quien pregunta, y en negativo es que tenemos que estar pendientes. En las terceras personas ocurre lo mismo. Cada vez, y eso tal vez podemos generalizarlo y tal vez tenerlo presente, cada vez que tenga un auxiliar, ya sea eso ocurre en el negativo y en las preguntas,
siempre que hay presencia de un auxiliar, el verbo va a ir siempre en su forma base. Siempre, siempre, siempre. Aunque sea tercera persona. Por eso es que en ese caso, de la que tenemos acá en la penúltima, I don't like, she doesn't like. Solo cambiamos el auxiliar porque es el de la tercera persona, pero al verbo no le hacemos cambio. Entonces, esa sería la generalidad y cómo tal vez deberíamos manejar. Siempre que está un auxiliar presente en el negativo y en las preguntas, no se hace cambio al verbo. Siempre queda forma base, sin agregarle nada. Solo en las afirmativas, para he, she, and it, es que debemos hacer los cambios. Nada más para eso. Thank you, teacher. Perfect. Perfect, perfect. Let's go for a practice. More practice in this case. We have some information that we are going to socialize and we are going to practice as well. Take a look at the picture. There is a representation of one lady over there. My first question, tell me, what does she do? Tell me in English, the complete answer. What does she do? She is a flight attendant. Flight attendant? I don't think so. Firefighter. Thank you. She is a firefighter. Es bombero. Esa es la ocupación, ¿verdad? Correcto, correcto. She is a firefighter. Vea que por ahí yo estoy preguntando, what does she do? ¿Qué hace ella? Haciendo referencia a la ocupación. She is a firefighter. Si preguntara en este caso, hagamos un ejemplo así rápido, con ya bien personal. Example for Vanessa Elizabeth. Si le pregunto, what do you do? Se me respondería con su ocupación, ¿verdad? I am, en mi ejemplo, I am a teacher. Vamos ahora con Vanessa. Tell me, what do you do, Vanessa? ¿Cómo se dice cajera en inglés? Decimos cashier. Cashier. Sería I am cashier. I am a cashier. I am a cashier. Thank you. Thank you so much. Miss Martinez, Sandra Martinez. Tell me, miss, what do you do? Teacher, ¿cómo se dice ama de casa? No podemos decir housekeeper or housewife. Podría ser. I am a housewife. I am a housewife. Housewife. Wife. I am a housewife. Perfect. Perfect. Okay. Thank you so much. Now, next question for this one. Tell me, where does she work? Where does she work? She works? In the complement? Station fire. Fire station. Thank you. She works at the fire station. En estación de bomberos. She works. Vea que en este caso, incluso le resalté, exacto, porque es tercera persona en afirmativo. Por eso yo se lo marqué ahí para que lo tengamos presente. Porque es tercera persona, debemos hacer el cambio. She works at the fire station. De ahí nosotros igual pudiéramos responder. Si respondo personalmente, yo digo, I work at, trabajo en, y menciono el lugar. Ya sea el lugar, el nombre de mi compañía, ¿verdad? O el nombre del lugar, en una oficina, en una, dependiendo del lugar. Let's have a practice on this one. Let me see on María Rodas. Tell me, María Rodas, where do you work? In my house. I work in my house. I work in my house. All right, perfect. Thank you so much. Thank you so much. Let me ask on other person. Miss Amalia, tell me, where do you work? I work in these offices. All right. I work in the office. Thank you. Thank you so much. And Sara Molina, tell me, where do you work?
I work in Ministerio de Hacienda. Okay, perfect. Ministry of Treasure. Podría ser. No sé cómo se dice. Así, si lo traducimos literal, sería como el Ministerio del Tesoro o algo así. Ministry of Treasure. Se los comparto por acá en el chat para que nos quede la información. Vamos a ver, Ministry of Treasure. All right. Ese sería como un ministerio, el Ministerio de Hacienda. Okay? Ministry of Treasure. Thank you so much. And you see, personal information. Ahí estamos preguntando dónde trabaja ella y lo reportamos igual. Pero se puede hacer personal. Where do you work? Y ya reportamos. I work at, o puede decir I work in. No hay ningún problema. Tell me. And the next one. Let's have. And in this one, I will. Based on the picture, basados en la imagen y lo que se pueda imaginar. How does she like her job? Volunteers? ¿Qué creen ustedes? She likes her job. Pudiera ser una variante, ¿verdad? She likes her job. O si usted no quiere decir her job, todo eso me lo cambia por it. She loves it. Porque ya se sobreentiende que estamos preguntando por el trabajo. Eso depende de la pregunta que se hizo. How does she like her job? She loves it. She hates it. She is not happy with it. Y así podemos responder. Natalie, tell me, what's your question? Sí, ¿qué está preguntando en valga la redundancia, en la pregunta 3? En la pregunta 3. Cuando preguntamos, how do you like it? En ese caso, si fuera directo, how do you like it? Or how does she like it? Estamos preguntando que, cuál es la opinión, ¿verdad? Que qué tanto le gusta. Eso es lo que estaríamos preguntando. Gracias. Perfect. That is what we are asking in that idea, right? ¿Qué tanto le gusta? Y ahí por eso veíamos al inicio las diferentes expresiones para dar la opinión. How do you like? She loves it. Pudiera ser, ¿verdad? Eso es basado en la imagen, ¿verdad? Que la vemos algo contenta. Pudiéramos decir, she enjoys it. She loves her job. All right. Pero tal vez el she is not happy. Eso no aplica, ¿verdad? Por la expresión de ella. Ok. Ya pudiéramos variar. Now, let's have a practice. Vamos a hacer una práctica. Recuerden que ahora el objetivo era interactuar un poco más con los compañeros. Y eso es lo que vamos a realizar. We have a speaking activity. What are the instructions? We work in groups. Vamos a trabajar en grupos. Posiblemente en pareja o lo más 3 personas en un grupo. No más. Right? We work in groups. The next one. Interview your classmate to get information about his work occupation, workplace, and his or her opinion about the job. Esas 3 preguntas que ya socializamos. Por ejemplo, what do you do? En eso yo estoy preguntando qué hace la persona, ¿verdad? La profesión. What do you do? Si pregunto dónde trabaja, where do you work? ¿Verdad? Y si quiero preguntarle la opinión, qué tanto le gusta el trabajo, how do you like your job? Right? Esas 3 preguntas vamos a realizar. Let's do a feedback, hagamos una retroalimentación. Si quiero preguntar qué hace la persona, ¿cómo pregunto? What do you do? Perfecto. What do you do? Si quiero preguntar dónde trabaja la persona, ¿cuál es la pregunta? Where do you work? Y si quiero saber, perfecto, thank you. Y si yo quiero saber qué tanto le gusta su trabajo, ¿cómo le pregunto? How do you like your job? Y para eso tenemos las expresiones que tuvimos en la preparación. I love my job.
I enjoy my job, I like my job, I hate it, right? Or I don't like it. Eso va a depender de su opinión. Usted sabe qué tanto le pueda gustar su trabajo, okay? That is what we do. We ask for this information. Then, take notes. Vamos a tomar notas de lo que la persona les dice, okay? Usted va a trabajar con alguien y usted tome notas de lo que le dice la persona. And then, be ready to report the information. ¿Por qué vamos a tomar notas de lo que nuestro compañero nos mencione? Porque después vamos a reportar la información, okay? Yo voy a escoger a ciertas personas y usted me va a reportar la información. Sin hacer la pregunta. Digamos, yo hablé con Julio, ¿verdad? Julio is a chef. He works at La Cocinita. Digamos que así se llama el restaurante. He works at La Cocinita. He enjoys his job. Ya cumplí con mi reporte en tercera persona. Así que vamos a hacer dos actividades. Preguntar, tomar notas, y cuando regresemos a la sala, voy a escoger a personas para que reporten ya utilizando la información en tercera persona. Questions. ¿Nos pueden preguntar un ratito? Ah, las preguntas no las tengo literalmente, pero se las puedo mostrar. Eso no es ningún problema. Right? Ajá, solo las de la que estaban las de ahí. La práctica, las que vamos a utilizar en la práctica. Sí, por favor. Okay. Sí, con gusto, con gusto. Perfect. Perfect, perfect. Voy a aprovechar acá. Déjeme compartir pantalla de esta información. Igualmente, lo voy a hacer en esta diapositiva. Porque aquí tenemos las expresiones. Así que si alguien desea recordar las expresiones, pues por ahí las tenemos. Okay? In this case, we are going to ask. Vamos a preguntar. For job or occupation, we go like this. Number one is, what do you do? Vamos a preguntar, what do you do? Ahí vamos a responder, ¿qué hace la persona? Recuerde responder ahí con el verbo to be. I am a doctor. I am a housewife. I am a secretary. I am a chef. Next one. Where do you work? ¿Dónde trabaja? Y respondemos I work in, o puedes responder I work at, y después ponemos el lugar. And the last one, in this case, number three, is how do you like your job? ¿Qué tanto le gusta su trabajo? How do you like your job? Esas tres preguntas vamos a formular. Y ahí, cuando le pregunten how do you like your job, puede utilizar cualquiera de las expresiones que teníamos acá. I love my job. I don't like my job. I am not happy with my job. Anything that reflects your personal opinion. Cualquier expresión que verdad sea real para expresar su opinión acerca de su trabajo. Any question about this activity? ¿Preguntas de la actividad que vamos a realizar? ¿Solo vamos a contestar esas preguntas o podemos hacer otras? Si pueden hacer más, démosle. No hay problema. No hay problema. Si usted pregunta, when do you work? ¿Cuándo trabajas? I work on Monday. I work on the weekend. What time do you work? ¿A qué horas trabajas? Puede incluir las preguntas. Yo le doy solo tres como modelo. Pero si usted puede incluir más, les animo a que lo podamos hacer. No hay ningún problema. Mm-hmm. Perfect. Teacher, tell me. Si yo quiero decir que trabajo en una oficina jurídica, ¿cómo lo digo? All right. Let me see. Let me check on that one. Déjeme chequear el dato por ahí. It should be an office. Tendría que ser una oficina, pero déjeme ver. Oh, it could be like a buffet. Creo que aplica, pero déjeme buscar. Probably there is one... A more useful expression for that. Sorry. It could be, según esto, tenemos una juridical office. Let me see si es posible. Relating to the law. Sí, pudiéramos decir en este caso a juridical office. Se lo pongo por acá. Vamos a ver. Podemos decir, I work at a juridical office. Mm-hmm. Okay, teacher. Thank you. Perfect. Thank you so much. All right, people, let's get started.
get as much information as you can, and then we return. Vamos a tener aproximadamente 10 minutos para poder recolectar la información de los compañeros. Recuerden, se van a trabajar en parejas, solo va a haber un grupo de 3, y así que yo sé que 10 minutos suficiente, ¿verdad?, para preguntar, tomar nota y hacer su mini reporte. Ayúdense entre ustedes para ver cómo van a reportar. Let's begin. Iniciamos con la práctica. Thank you so much. Primeras personas a ingresar tienen derecho, por supuesto, a un shot de tequila Don Julio, siempre y cuando presenten el código que les dejaré por acá. Así que chicos, esta noche les esperamos en Ponis con las chicas para pasarla de lo mejor.
Así siento que. En la otra, ¿viste? Sería. En lo suyo like? Sería. I. She doesn't. She doesn't like. No así. Sería. En la segunda, donde yo le pregunto, where do you study? El reporte que yo voy a dar sería, she studies at National University. Uh-huh. She studies. Va. Yo en la tercera sería, she don't like work. No. She doesn't? She doesn't like work. Uh-huh. Work. Para complementarles por ahí y ayudarles, pongámosle el posesivo. She doesn't like her work. ¿Ah? Que no, her que no work. Le gusta su trabajo. Exacto, ¿verdad? No le gusta su trabajo. She doesn't like her work. Really, Rina. De verdad, Rina. Yes. Fine, that's fine. Excellent. How are you doing? ¿Cómo vamos con las preguntas y con el reporte? ¿Cómo vamos? Bien, bastante bien. Solo en la última pregunta para hacérsela a ella, uh-huh. Aquí pregunta, how do you like your job? Uh-huh. Para, como ella es una estudiante, ahí cómo le formularía yo la pregunta. Okay, perfecto. Like? Podemos decirle, how do you like your classes? ¿Qué tanto te gustan tus clases? Uh-huh. How do you like your classes? Y ella puede responder, I, como estamos hablando de clases, podemos responder, I like them. O si quieren utilizar el estructura bastante completa, I like my classes. I love my classes. Uh-huh. Dice, y el SDM es como un auxiliar complementando como lo plural. No, es, ya se los muestro por acá. Déjenme ver por acá. Ok, vemos en pantalla. Yo tengo por acá, digamos, I like my classes. Por ejemplo, la, I like my classes. Este elemento my classes es plural. ¿Ya? Entonces se cambia por un pronombre que va en esa posición. Entonces, cuando si yo quisiera sustituir esto, entonces yo digo, I like them. Me gustan. ¿Pero qué me gustan? Las clases. Entonces, ese them mm-hmm. hace referencia al, a lo que se mencionó anterior, que sería my classes. Si yo como el complemento. Hago, es un complemento, sustituye exacto. El complemento. Sustituye, exacto. Se está sustituyendo ay. A las clases. Entonces, son pronombres mm-hmm. igual. Pero se le llaman pronombres objetos porque aparecen después del verbo. No son iniciales. No pudiera decir yo, I like they. Porque they es cuando lo utilizamos al inicio de la oración. Entonces, como no se puede utilizar ese, utilizamos them. Ese sería el pronombre. Otro ejemplo, si fuera en singular. I like the weather. Digamos que hablamos que me gusta el clima. Ese es singular. Entonces ahí yo digo, I like it. ¿Verdad? Ahí digo it porque estoy yeah. hablando de el clima, solo es uno, ¿verdad? Entonces ahí uh-huh. tenemos el pronombre en singular y tenemos el pronombre en plural. Eso, por eso es que yo de repente uh-huh. se los menciono. Si usted gusta, usted puede utilizar incluso la misma frase. Entonces, she likes the weather, para no cambiarlo por it. Igualmente, si quieren ya dar su reporte y no utilizar them aquí en las clases, pudiera reportar she loves her classes. Nada más prestándole atención a utilizar el adjetivo posesivo porque ya no son mis clases, son las clases de ella. Entonces lo reportamos tal cual. De cualquier forma lo pueden hacer. ¿Mm? Bueno, thank you, teacher. Perfect. I will check another group. Voy a chequear con otro grupo y luego okay. pues regresamos a la sala principal para poder que ustedes puedan reportar. Thank you so much. Ok, gracias. I work. Sería allí. Hello. How are you doing? ¿Cómo vamos? Tenemos una pregunta. Con gusto, dígame, ¿en qué puedo ayudar? Because I am a student.
Okay. Entonces, all right. Necesitábamos la traducción de la carrera que yo estudio, porque yo estudio letras. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos expresar? ¿Con qué palabra? Ok, perfecto. Hagámoslo bien en general. Después, después le voy a buscar el nombre específico porque al momento no sabría cómo. Yo lo encontré, teacher, pero no sé cómo se pronuncia. Dice Bachelor of Arts. Bachelor of Arts, eso hace referencia a una licenciatura. Bachelor of Arts son todas las licenciaturas. Pero ya en específico, por ejemplo, la mía es Bachelor in Arts in Teaching, right? Es como una licenciatura que se presta para la enseñanza, en mi caso. La de ella obviamente sería una licenciatura bien diferente en ese caso, ¿verdad? Porque creo que lo encontró como BA, ¿verdad? Acá sería la abreviatura y sería Bachelor in Arts. Así creo que lo encontró, Bachelor in Arts, correcto. Sí, sí. Otra palabra que podemos utilizar, lo que nosotros decimos carrera acá, lo podemos decir major. Major. Entonces ahí hacemos referencia qué tanto le gusta su carrera, ¿verdad? Sus estudios. Ese es el estudio universitario. La pregunta pudiera ser how do you like your major? ¿Qué tanto te gustan sus estudios? ¿Okay? Y de ahí responde I love it. Podríamos decir I like it or I like my major. Si usted gusta, puede decir I love my major, ¿verdad? Pudiéramos responder de esa forma o podría decir I love it, ¿verdad? It porque estamos hablando de una cosa en singular. Cualquiera de las formas puede ser correcta. Perfect. Nice. We return to the main room. Vamos a regresar a la sala principal para que algunos de ustedes puedan compartir, en este caso, su reporte, ¿verdad? Lo que pudieron averiguar de sus compañeros. Thank you so much for the time in the practice and good job. Thank you. Bye bye. All right. Thank you so much. I see the people returning. That's perfect. Thank you so much. I just visited some of the groups and you're doing pretty nice. So congratulations on that. Muchas gracias a todos por su tiempo en práctica. Revisé algunos, ¿verdad? Pasé a visitar algunos y lo estamos haciendo bastante bien con preguntas y respuestas. Let me see. I will choose some volunteer. Vamos a escogerlos por este método. Voy a escoger a una persona que me diga un número de la lista. Lo vamos a hacer de acuerdo a la lista. La persona sorteada, pues, no va a participar en este momento. Let me see, Miss Amalia, what's your favorite number? Dígame su número favorito o cuál le gustaría, más bien dicho. Porque puede ser que sea el 100, ¿verdad? Y 100 no tenemos. Your number from 1 to 27, del 1 al 27, ¿qué número le gustaría? Yeah. 24. 7. 7, no. Really? 24. Number 7. 20. No. Sería number 7. Number 7. Yes. ¿Segura? Yes. Ah, salió yo. Marcelina Amalia Martínez. Ay, qué vivo. Congratulations. No, puede ser. Se auto voluntarió. Perfect. Thank you so much. Qué barbaridad, pero me dijo, ¿estás segura? Ajá, exacto. Ajá. Hubiera cambiado. Perfect. Cuéntame. Suerte. Oh, no, partidos. Bye. Me tocó estar en el equipo con Reinaldo. Oh, perfect. Go ahead. Reinaldo is a personal driver. Como un entrenador personal. Personal trainer, Reinaldo wore a silver jean. Reinaldo, he loved your hub o Yaro hub, algo así. Reinaldo. Sorry, the last. Love Yaro hub. Okay, let's see. Lo voy a copiar así. Vamos a ver. Let's work on this one.
¿Será que digo Reinaldo Love o Reinaldo Loves? ¿Qué piensa? Love. Reinaldo Loves. Loves. Okay. Loves. Y acá tenemos el your, pero en ese caso es como que la idea que se ha expresado así es que Reinaldo ama tu trabajo, no el trabajo de él. Entonces debemos decir he's excellent. He's excellent. Reinaldo loves. Vamos a aprender algo nuevo, vamos a aprender. Excelente, perfecto. Y ahí ya estamos recortando. His job. His job. Okay. Thank you. Thank you so much. Miss Amalia, ahora escojo otro número. No number seven, please. No number seven. Ya el seven no. Ya no, por favor, no. Vaya, como por ahí estaban diciendo, number four. Number four, perfect. Let me see number four. Number four is Dan. No, no, no. David Benjamín. I don't know if that's present. No sé si está presente. David. No. I will choose the next person. Voy a escoger entonces a la siguiente persona. Daniela Alejandra. We need your report. Le escuchamos, Daniela. Hola. Hello. Thank you. Yo estuve en equipo con Tania Pamela. Perfect. Pamela work in decoration case. Mm-hmm. All right. Uh-huh. She works in bakery. Uh-huh. She works in bakery. Uh-huh. And she likes your, no, she likes his job. Her job. Yes, her perfect. Job. Thank you so much. Excellent. That's nice. Excelente. El his es para masculinos, ¿verdad? Cuando estábamos hablando con Reinaldo, el trabajo de él. Ahora vamos con el trabajo de ella. Her job. Thank you so much. Daniela, choose other number. Escoja otro número, Daniela, para que alguien más participe. Seventeen. Perfect. That is, let me see, Rina de Los Ángeles. Miss Rina, hello. Okay. Excellent. Estuve en grupo con Karen. Uh-huh. Karen is a student. Uh-huh. She studies at National University. Uh-huh. She doesn't like them. She doesn't like her classes. Her classes. Ajá, perfecto. She studies at, vamos a poner, yo le voy a poner University of El Salvador, right? Of El Salvador. And the restaurant, she doesn't like, no le gustan las clases. No. My goodness, Karen. Because are online. Are online. Oh, are my online. Goodness. Similar to the English classes. Igual la de inglés. All right. Thank you so much. You report this information. Thank you. Vemos por ahí, ¿verdad? Karen is a student. Estamos bien. She studies. Recuérdense que acá no, yo hice el cambio al verbo adecuándolo a tercera persona, ¿verdad? She studies at, aquí me hace falta, the University of El Salvador. She doesn't like. Vea que aquí igualmente se ha utilizado el auxiliar en tercera persona, tal cual, ¿verdad? She doesn't like her classes. Para reportar que ella, pues, no le gustan las clases. Sus clases, ¿verdad? En este caso. Pero la de la universidad con la de inglés está encantada. She loves them. Right, Karen? Excelente. Sí, sí, ahí está contenta y sonriendo. Así que yo creo que sí, ¿ok? Perfect. Now, one volunteer, antes de retirarnos y pasar asistencia, quisiera darle la chance a algún voluntario, alguien que diga, hey, teacher, yo quiero participar. ¿Alguien gusta participar? Hey, teacher, yo quiero. Démosle. Vaya, yo estuve en el grupo con Roxana. Ok, perfect. Y ella, bueno, lo que me contestó ella, yo le pregunté, démosle. Roxana is a lawyer. Okay. Mm-hmm.
She works in a court. In a court, all right? Court. She loves her job. Perfect. Hey. Good report, mister. Excellent. Nice. Un reporte perfecto. Excelente. Buen uso de estructuras. Y yo sé que obviamente lo preguntaron todo de forma correcta. Thank you so much. Congratulations. Now, is there any question? ¿Alguna pregunta de lo que estábamos realizando? ¿Alguna duda que ha surgido? Teacher, nosotros empezamos a hacer una pregunta. A querer plantear otras preguntas. Pero no sabemos si las pusimos bien. Dígame, con gusto le ayudo. Para preguntar cuánto tiempo trabajas, la pusimos, when do you time in work? All right. No sé si estamos bien. Si queremos hablar de cuánto tiempo, vamos con how much. ¿Cuánto? How much time do you work? ¿Cuánto tiempo trabajas? Si comenzamos con when, es cuándo. ¿Cuándo trabajas? When do you work? Y acá, en la segunda pregunta que yo les puse, when do you work, sería para reportar los días. I work on Monday, I work on the week. Y ahí damos información específica de los días. La primera es para la cantidad de tiempo. How much time? ¿Cuánto tiempo? Más. 2 horas, 2 hours, 3 hours. Ajá. Entonces, pues, I work 7 hours. Así I work 7 hours. Ahí estamos bien con la respuesta, correcto. I work 7 hours. Y para poner, ¿cómo te la forma de transportarse, verdad? ¿Cómo llega al trabajo? What do you transport in work? Así sería. How do you... let me show you. Le voy a mostrar otro. Vamos con how igualmente. How do you go? O en este caso se utiliza igualmente get. How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Usted puede decir how do you go to work o how do you get. Cualquiera de estos dos verbos puede utilizar. Pues estábamos algo perdidos, pero intentamos. No, pero la idea, esa es la idea, que se intente y que tratemos de formularlo, ¿verdad? No nos quedamos solo con la idea que yo les di, 3 preguntas, sino que estamos tratando de practicar. Y eso es lo bueno que recibimos. Démosle, no problem. Perfect. Thank you so much. Yo trabajé con Pablo. Nosotros hicimos yo le hice una pregunta diferente. Por ejemplo, le pregunté que si cómo le iba en el trabajo. No sé si estará bien formulada. Dice, how was work at the office? How was work? Ahí sí estamos bien. ¿Cómo estuvo su trabajo? Está bien. ¿Cómo estuvo tu trabajo? Simplemente que ahí nos estamos cambiando ya al pasado. How was your work? La pregunta está bien formulada, pero tal vez no es el contenido que estamos socializando. Pero es válida preguntarle. How was your work? La pregunta es, how was work in the office? ¿Cómo trabajó en la oficina? How was work at the office? Okay, perfect. Vamos a copiar por acá. How was work in the office? Ajá, right. Esa era la pregunta. Okay, perfecto. La pregunta está bien hecha, simplemente que acá estamos utilizando el pasado y por el momento no estamos enfocándonos. Si usted quiere preguntarle cómo es el trabajo en la oficina, entonces en vez del was decimos is. ¿Cómo es el trabajo en la oficina? How is work? It's excellent. It's okay. It's stressful. Es estresante. Cualquier adjetivo que quieran utilizar. Perfect. Thank you so much, people. Now, let's check on attendance. Vamos a chequear asistencia y make a verbal confirmation when you listen to your name. Let's get started. Claudia Rebeca. Probably not here. Dalila del Carmen. Miss Dalila, not here. Daniela Alejandra. Present. Thank you so much. David Benjamin. Not present. Karen Sofía. Present. Thank you. Katherine Iracema. Present. Thank you. Marcelina Amalia. Present. Number 7, Amalia. Ay, no puede ser. María Imelda. Present. Thank you so much. María Lucila.
Thank you. Thank you. Nancy Consuelo. Present. Perfect. Natalie Patricia. Present. Thank you so much. Pablo Reyes. Present, teacher. Thank you so much. Rafael Cruz. Present, teacher. Y no sé si en mi número es el número 13. 13, cabal. Uh-huh. Ah, por si les preguntan a otra, basta, bueno. Reina Esperanza. Es la mala suerte. Reina Esperanza. All right, I continue. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Perfect. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you so much. Rosa Melanie. Present, teacher. Thank you so much. Roxana Patricia. Present, teacher. Thank you. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Perfect. Sara María. Present. Thank you. Tania Pamela. Present. Thanks. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you. Víctor Samuel. Present, teacher. Thank you. Wendy Susana. And Jessica Rocibel. Present, teacher. All right. Present, aquí estoy. Excellent. Thank you, Wendy. Muchas gracias. Thank you so much for your confirmation. All right, people. Thank you so much for the effort to be in the class. I appreciate that. Let's continue working in the platform. Have a good night, a perfect day tomorrow, and see you next time. No olviden el trabajo en la plataforma. Pasen una feliz noche, un día bonito mañana, y nos vemos. Les espero por acá. Bye bye, people. Bye. Have a good night. Bye bye. Thank you. Bye bye, teacher. Perfect. Have a good night. Thank you so much. Good night.